En ocasiones la falta de sueño o problemas para dormir vienen por determinadas actividades o cosas que hacemos antes de dormir. Y en ocasiones son más allá de lo físico. Estoy refiriéndome a lo espiritual, paranormal o como quieras llamarlo. Volviendo a lo terrenal, las actividades diarias como estudiar o trabajar son parte de nuestra rutina. Para tener un sueño reparador es importante mantener una buena higiene y rutina previa al sueño. El descanso es esencial para nuestro organismo. El ritmo de vida de cada uno puede determinar la calidad de nuestro sueño y descanso. Y a veces, más allá de ciertas obviedades que hay que tener presentes antes de conciliar el descanso, tales como dormir higienizado, sin preocuparse, alimentarse bien, están al acecho con cosas fuera de este mundo que esperan que vos bajes la guardia. Pero a continuación te dejaré algunos consejos para que no caigas en eso y se transforme en una rutina diaria de tu vida. Así que quédate y escucha esta lista. Y sin más que decir, así comenzamos. Cinco cosas que no debes hacer antes de dormir. Si estás usando tu celular como despertador y lo tienes muy cerca de tu cama, estás cometiendo uno de los errores más perjudiciales. Las pantallas nunca deben estar en tu habitación, o por lo menos en tu cama. En primer lugar, porque esos aparatos se recalientan y pueden generar un incendio, pueden estallar y pueden prender fuego la cama, la colcha, la sábana, lo que sea que tengan cerca, y vos ni te vas a enterar. También la luz de las pantallas digitales obstaculiza el desarrollo del metabolismo, o mejor dicho, de la melatonina, sí, lo dije bien, melatonina, y hace que el cerebro despierte. Incluso el resplandor que se produce en tu celular cuando se activa alguna notificación podría estar influyendo en tu ciclo de sueño sin que lo notes. Carga tu celular fuera de la cama y, si es posible, fuera de la habitación. Ustedes ya deben haber oído de familiares o amigos que no se debe dormir con los pies frente a la puerta o la ventana. Hay una costumbre antigua que afirma que no se debe dormir con los pies segmentados a la puerta o a la ventana también. Los antiguos afirman que solo los difuntos velados en la casa deben tener obligatoriamente la suela de los pies orientados hacia la puerta o, si no, hacia una ventana, pues pronto deben salir de ahí. Definitivamente, de lo contrario, si es velado con los pies dentro de la casa, el espíritu queda atrapado ahí, según las costumbres, y es por eso que no se debe hacer esto, así que reacomoda tu cama. Varias leyendas urbanas cuentan que quien duerme con los pies en la dirección de cualquier puerta dentro de la casa está llamando a la muerte. Si crees que esto es solo una leyenda, antes de dormir, apaga las luces y gira tu cama a la puerta. De esta manera, tus pies van a estar rígidos a la puerta más cercana. Dicen que al tercer día solo vos podrás ver a una señora sentada en los pies de la cama, como muy bonito, con la cara totalmente oscura. Se supone que es la muerte, lista para tocar tus pies y llevarte hacia una dirección desconocida. Te invito a que hagas la prueba. Los espejos son armas de doble filo. Hay que tener mucho cuidado dónde y cómo lo colocamos. Según una creencia china, esto te va a parecer algo raro, pero viene más del lado de energías, del tipo aura y eso, ¿no? Los espejos son como el enemigo número uno del Feng Shui, el antiguo sistema filosófico chino basado en la ocupación consciente y armónica del espacio. Te invito a buscar ese tema. Según esto, dice que sus enseñanzas se centran en buscar la mejor colocación y organización de nuestro ambiente de trabajo o de nuestra casa para mejorar así nuestras vidas y diferentes aspectos, amor, salud, suerte, etc. Debemos tener mucho cuidado dónde y cómo colocamos los espejos en nuestra casa, ya que pueden ser peligrosos, y si no ponemos atención en donde no tienen que ir, ejemplo, la habitación, podrían suceder cosas que no te van a gustar.
Hay que tener en cuenta que también los espejos en otras culturas y en otras religiones también se lo toma como un portal hacia otras dimensiones y lugares extraños. Cuando dormimos frente a él, las leyes de esta superstición china dicen que nuestra energía vital estará toda la noche viajando entre espejos y nosotros, ya que nos rebota, no sabremos cómo volver. Este constante flujo de energía provocará que no descansemos bien, como mínimo, y nos sentiremos cansados durante todo el día, seguramente en mal humor. Por lo tanto, evita dormir siendo reflejado por un espejo. No obstante, en otras creencias coinciden en que también podrías llevarte desagradables sorpresas si por esas casualidades simplemente te ves a vos mismo entre sueños. A simple vista te podría parecer tonto lo que acabaste de leer. Preocuparse es una de las emociones fuertes que no contribuyen a un buen sueño. Si te gusta ver programas de televisión de crímenes o pelearte con alguien por internet o cosas similares, no te sorprendas al no poder dormirte. Esto en algunas creencias tiene que ver con que vos estás generando ira dentro tuyo, lo cual alimenta seres demoníacos. Un ejemplo bíblico, católico, cristiano, como quieras decirlo, es el demonio Amón, quien se alimenta de la ira de los humanos e induce al asesinato. Por otro lado, y no tan paranormal, es que el deterioro del sueño puede ser provocado por las cosas más inocentes, por ejemplo, un libro aterrador o un día demasiado triste por X razón, lo que sea. Tampoco son buenas las emociones positivas, ya que después de una conversación interesante con algún amigo o amiga, o ver un partido en el cual estás muy eufórico, tus emociones estarán excitadas durante al menos una hora. Tenés que tranquilizarte antes de dormir, así que trata de terminar todo lo que provoca fuertes emociones por lo menos una hora antes de dormir. La red está llena de consejos muy buenos de expertos de la salud que aconsejan qué hacer y qué no hacer con respecto al buen descanso. Si internet no te es suficiente o poco confiable, deberías buscar un médico que te estudie y aconseje para dormir bien. ¿Por qué te digo esto? Simple. Es porque muchos de los casos de posesiones, ocupaciones ilegítimas del cuerpo por parte de entidades errantes y o demonios, en ocasiones son por personas que están débiles, y esto tiene que ver con el mal descanso. Debilitarte físicamente debilita tu espíritu y por consecuencia te volvés una presa fácil para estos elementos no deseables y que están fuera de plano terrenal para usarte como envoltura de sus intenciones. Entonces, volvemos al primer punto. Si te sentís mal, sin energías, crees que el sueño que tomás diariamente no te repara, en primer lugar deberás ir urgente a un médico y que te revise, y de ahí seguir los pasos que te diga el profesional de turno. Recuerda, ellos jamás duermen, jamás se cansan y están esperando a cada segundo un descuido de alguien en cualquier parte del mundo. Vos, ¿le vas a dar el gusto? Y bien, mis plebeyos hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es la primera vez que estás en mi canal, suscríbete, dale manito arriba y compartí el video, que eso me ayuda muchísimo. Lo cual también te digo que te pegues una vuelta por el canal, que seguramente algún que otro video te va a gustar. Si te gusta el rock y el metal, te recomiendo mi otro canal que se llama Territorio Rock, como así también visitar territoriorock.com. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.